Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo en el dita de hoy? Pues os traigo la cuenta de mi hijo. ¿Por qué os traigo la cuenta de mi hijo? Porque si os fijáis, tiene el Rey Bárbaro en Ultra y tiene la Reina Arquera en Ultra. Ha tenido la suerte de que le ha tocado en Ultra con cofres estelares, así que os traigo su cuenta. Si queréis añadirle, me haríais un grandísimo favor. Aquí tenéis el ID del jugador, ¿vale? Para que así os unáis a piñatas y él también pueda colaborar y vosotros colaboráis con él. Os lo va a agradecer muchísimo y yo también, porque él estará feliz, ¿vale? Vamos a aprovechar. Tiene al Rey Bárbaro y a la Reina Arquera. Voy a intentar traeros un par de partidas con ellos. Voy a probarlos, ¿vale? Y a ver qué me parece. A ver, ya sé que está rotísimo el Rey Bárbaro con el hechizo doble, ¿vale? De doble furia. Y la ballesta, no sé cómo, si realmente está muy rota o no está muy rota, la verdad. Nos toca piñatitas. Ahora espero que podamos conseguirlo rápido. Y así, de esa manera, poder daros mi opinión más rápidamente. Vale, creo que voy a ir con Colt. Vamos aquí. Mira, le ayudamos a conseguir algunas gemitas, algún cofrecito, algún personaje para subir, que él tiene poquitas cosas. No juega mucho al juego, tampoco está viciado, no le dejamos que vicie mucho, así que... chica tanque. Y vamos a intentar conseguirle alguna buena partidita, ¿no? Aquí. Vamos a coger todo esto. Aquí. Y a ver si me salen rápido. Romper cajas. Vamos a coger Shelly. Vamos primeritos. No tenemos ahora mayor problema. Vamos bastante bien. Tengo aquí orito. Me voy a reservar un poquito de oro para el minuto 2. Vale, no voy a coger mercader en este caso. Creo que vamos bastante bien de daño como para en el último minuto poder romper. Tengo Shelly, tengo Colt, tengo chica tanque. Esperemos tener suerte que me toquen chicas tanque en el siguiente minuto. Vamos a reunir bastante orito para así abrir rápido cofres. Vale, le dañamos aquí a este. No parece bot, ¿eh? Mierda. Se nos ha escapado. Pero bueno, no parecía bot. Este sí parece. Mira, aquí tenemos para coger ya Rey Barbarito. Y vamos a ver el hechizo. Vale, este ya está muerto, así que no lo vamos a ver. Pero ya tenemos al Rey Bárbaro. Vamos a coger Shelly. A ver, contra este. La doble furia. Uf. Aniquila, ¿eh? También ese me está viendo con furia y se me acerca. Vamos a coger mercader. Podría coger perfectamente minero. Pero bueno. Vamos a por este. Aquí lo tenemos. Chica tanque. Chica tanque. A ver si la fusiono. Tenemos aquí suficiente orito para no parar ir de cofre en cofre. Vamos a dejar esas gemitas, espero que no me arrepienta después. Tenía que haber chica tanque, perfecto. No, el tanque estaba a la derecha. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir otro cofrecito más en cuanto podamos. Para coger rapidísimamente. Mirad qué destrozo, chaval. Sí. Me dañas un poquito, pero tampoco mucho. A ver si me sale Rey Bárbaro. Perfecto. Y a ver, vamos a destrozar a estos dos rapidísimamente con el... con el hechicito. Fijaros qué destrozo, chaval. A ver. Otro Rey Bárbaro. Nos echamos uno y cogemos el otro. Mierda, le he dado sin querer a los dos. A ver. La gente corre.
¡Fua! Rotísimo. Rotísimo el hechizo del Rey Bárbaro. No me ha salido la Reina Arquera, pero bueno. No pasa nada, le conseguimos ahí una victoria, un primer puestazo. Le conseguimos gemitas para que siga avanzando en el pase de gemas. Abrimos cofrecito y a ver qué le toca. Un bow. Vale, perfecto, amigos, oye. Y mira, también tenemos para abrir el cofre de Tara. Uy, el cofre, el eventito de Tara. Le cogemos esto. Vamos al mod. Este es el iPad viejo. Entonces va un poquillo lento, el pobrecito. Ya veis lo que tarda en esto. Abrimos esto para coger las cosas del segundo día, las misiones del segundo día. Y el que suba. Elimina 5 unidades de squad enemigos, activa 6 fusiones, termina una batalla con al menos 150 gemas. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Uf, a ver. Tenemos otra vez Rey Bárbaro. Perfecto este vídeo probando el Rey Bárbaro. A ver si en el siguiente puedo hacer lo de probando la Ultra Reina Arquera. Vamos, vamos, vamos. Me voy a ir con Colt, que lo tengo en Super. Bueno, lo tengo en Super. Lo tiene mi hijo en Super. Así que le vamos a dar prioridad. Rey Bárbaro para empezar. De locos. Mira, pues desde el principio nos vamos a ir ya al centro, creo yo. Cogemos este orito. Cogemos otro personaje, otro Colt. Es que en Ultra, con el hechizo, está muy bien esto. Vale, me voy a coger al bárbaro normal. Aquí estamos, cogemos la cajita. Es que entre Colt y el Rey Bárbaro, hacemos un destrozo chulo, ¿eh? Mi hijo no para de comprarse skins. Estoy viendo que se ha cogido también la de... la de Bea. Vamos, ahí estamos. Y a ver si vemos... Tengo que... ¡Ah, que tiene el montapuerco! No le voy a pillar, ¿no? ¡Mierda! A ver, me quiero aprovechar de esto. Vale, misioncita. Quería hacer la misioncita ya. Así le conseguíamos cositas. ¡Ah! Tenía que fusionar mejor a Colt. Y nos llevamos un Kaiju por la cara. Nos dejan ahí a puntito de caramelo. Nos vamos a llevar a la arquera por... no sé. La verdad. Montapuerco, la verdad, nos vendría muy bien. Y efectivamente me toca montapuerco. Por eso de la movilidad y de perseguir a gente. Ya que tenemos una misioncita... No, no me mates a Colt, tío. La verdad es que ahora me va a costar... Vamos a tirar la bombita. Cogemos el oro. Y conseguir fusionar a Colt me va a costar. Elita One. No me mates a Colt. Quiero algo de cura. Igual tengo que sacrificar a Colciño... A cambio de otras cositas, ¿eh? Pero no me gustaría perder a Colt. Pero es que si no, al final de la partida... ¡No! Vale, hemos matado ahí a uno. Elimina 5 unidades. He eliminado a una unidad sin entrarme. Montapuerco. Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo. Me han matado a Colt. Una curación aquí. Genial. Vamos aquí. No, ¿quién me ha matado? No, el montapuerco, tío. Qué petardo es el montapuerco, macho. Me han matado al Rey Bárbaro, creo. ¿Rey Bárbaro? Pues no, no me han matado al Rey Bárbaro. Vamos a por este. No me mates al Rey Bárbaro, dame otro, dame otro. Bien. Fusionamos, tiramos. Creo que ya he conseguido la misioncita, ¿no?
Eliminado. Vamos ahí con el Dita One. No consigo el primer puesto, ¿eh? Ah, no consigo el primer puesto. Bueno, un segundo puesto. Probando al Rey Bárbaro en la furia. La verdad es que pega bastante la doble furia. ¿Qué quieres que te diga? Está bastante chula, ¿eh? La verdad es que tienes razón, Basi, cuando me dices recuerda el el coger la furia. Efectivamente, es extremadamente necesario coger la furia. Lanza 20 veces la furia. Yo tengo que reconocer que con la reina arquera sí que le he jugado una partida. Pero con el rey bárbaro no lo había logrado. Y mira, en la siguiente partida está la reina arquera. Pero este vídeo se lo vamos a dejar únicamente para el rey bárbaro. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, chavales, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.